Esta es la Xiaomi Pad 5, una tablet presentada hace 5 días, llevo 3 días probándola. Tenemos un diseño muy bien conseguido con unos cantos rectos, tenemos una trasera mate disponible en color blanco, que es este modelo, y también en color negro, y después tenemos una tablet finita y bastante ligera. Además, tenemos una tablet pequeña y compacta para tener una pantalla de 11 pulgadas, como veis, unos marcos muy bien conseguidos. Esta pantalla de 11 pulgadas tiene resolución 2K y tiene una tasa de refresco de 120 Hz, así que en general, un muy buen panel. A nivel de hardware tenemos el Snapdragon 860, tenemos 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, con su configuración más básica, así que será suficiente para la mayor parte de cosas que necesitáis. Además, tenemos una cámara trasera de 13 megapíxeles y una cámara delantera de 8 megapíxeles. Ahora mismo la podéis conseguir en pre-compra en Gobo, que es la tienda que me la ha cedido, por 299 €. Si sois de los primeros en acceder a esta oferta de pre-compra, tenéis que dejar 20 € de depósito. Además, entraréis en el sorteo de una serie de bonus exclusivos para aquellos que seáis los primeros en comprarlo o aquellos que hagáis esta reserva. Espero haber tardado menos de un minuto y os dejo el enlace en la descripción.